¿qué tal, señora? ¿Cómo estamos? Bien. Yo podría decir que estoy en buenas manos, pero eso no quiere decir que estoy bien. Justamente estoy en buenas manos porque estoy hecho una mierda. Me tocaron hacer 100 kilómetros que al final fueron, nada, eso que te levantas un sábado. ¿Qué voy a hacer? 18 horas y media con tres tíos que son unos carcanes, que decimos en catalán. Es decir, no sé cómo traducirlo, pero tanto Raúl Gómez como Roberto Leal como Pablo Lucero lo dieron todo y cuando iban jodidos unos tiraban los otros y al revés. Pero después de 100 kilómetros y en una carrera larga, pues mi asesor personal, tocador de piernas, es Miquel Àngel. Miquel Àngel, no te rías, cabrón. El tío se ríe porque sabe que hoy me va a dar candela. Y yo te lo agradezco mucho, pero empiezo siempre los vídeos estos con una sonrisa y acabo con lágrimas. Como la vida misma. ¿Cómo sí? ¿Cómo sí? De la emoción. Porque estoy bien. ¿Cómo? ¡Ay, mierda! Ahora que empiezo a hablar y hablo. ¿Cómo hacemos para recuperar bien después de una pedazo de carrera? En este caso, seguramente de correr, larga. Alimentarte muy bien, porque en carrera no se come como se debe y hay mucho desgaste y no se hidrata como se debe, que también pues, hay mucha deshidratación. Por supuesto, comer muy bien después los días siguientes, porque el cuerpo sigue quemando, aunque no... Sí, ¿eh? Lo curioso que a mí me pasa que después yo acabo una carrera más gorda y la semana siguiente de repente pierdo 3 kilos. Sí. Y si recuerdas, en la dieta te pasaría 3 cuartos de lo mismo, porque el cuerpo está acostumbrado a quemar durante ese tiempo muchas calorías, entonces él sigue con esa inercia y los siguientes días, porque te hayas engordado en ese momento, los siguientes días pierde peso porque sigue quemando lo que tú no estás consumiendo. Y por eso es importante ahora hidratarse bien y beber mucho estos días, ¿no? Hidratarse como Dios manda. En cuanto al masaje, evidentemente que esa es la segunda parte de lo que estamos haciendo, hay que hacer una buena rehabilitación absolutamente toda la musculatura, porque aunque corriendo trabajan las piernas en la zona lumbar por el impacto, estás corriendo, mover los brazos, las cervicales, todo. Entonces vamos a trabajar absolutamente todo el cuerpo, muscularmente, vamos a machacar un poquito como siempre, pero una manera de rehidratar la musculatura pues trabajándola nosotros, ¿no? Es lo que vamos a hacer, empezaremos por los brazos y nos iremos luego a las piernas y finalmente toda la espalda y cervical. A la hora de dormir o de estar sentado todo esto, lo típico es de piernas en alto, tal, ¿esto sirve o no sirve? A nivel circulatorio es correcto, pero yo creo que lo que ya está haciendo, ¿no? Ponerte cremas de recuperación, que es quizás más cómodo, en un momento dado, la planta de los pies, que os he dicho, que también trabajaremos, pues ponerte a lo mejor en un barreño, siempre aconsejo un barreño con agua con cubitos, para la planta de los pies y los tobillos, porque tú puedes poner el hielo, pero tú el hielo te abarca solo una zona, una bolsita de estas que ponemos, o los famosos guisantes, sí. Pero si tú pones en barreño agua con cubitos, te abarca absolutamente todo, está muy fría, pero esta contracción que te hace, vas a constrictor, te ayuda luego a bajar mucho la inflamación que tenemos de por sí, de la circulación, vuelvo a lo mismo, no puedo estar recuperando y está acordándose de esa parte que has pegado. ¿Y eso serviría solo para los pies? ¿O también llena una bañera o vete al río y con agua fría, agua caliente, agua fría, agua caliente? Yo eso de agua caliente es una cosa que es una disputa que, bueno, al final calor es vasodilatador y frío es vasoconstrictor, un poco lo que hacemos con las cremas, ¿no? Pero en este caso yo lo que haría es el tema de frío, que te puedes meter, como mucha gente hace, en barreños grandes que metes todo el cuerpo o parte del cuerpo, cintura para abajo, evidentemente es un efecto brutal, pero eso normalmente no tenemos la disponibilidad de hacerlo. Entonces, a nivel de tobillos y planta de pies, todo esto va genial el tema de barreño. Si pudieras meterte en un río, pues genial, pero ¿dónde encontramos un río aquí? Tampoco es fácil, ¿no? Pero eso sería genial, poder hacer un tratamiento. Hay gente que, de hecho, que hace gente de rugby y todo esto, se meten en cubos gigantes, los meten con hielo y se meten segundos porque te hace mucho daño, pero claro, te hace un efecto brutal. O ahora está de moda las camas de criogénica, ¿no? Pues donde te ponen unos tiros de 129 o algo así. Y es bestial, claro, es un efecto muy, muy bestial. O sea, la verdad que sí. Vale, ahora vamos a hablar de tu libro. Cremas, ¿qué sería lo más recomendable después ya de la carrera? Una vez hemos acabado, ¿qué le después sería recuperadora, o sea, el libro es por forma de potencia, que por este efecto que estamos hablando, vasoconstrictor, vasodilatador, te ayudará a recuperar. Ya lo hemos comentado muchas veces, o sea, el músculo se alimenta del oxígeno que lleva la sangre. Cuando uno está cansado, en este caso después de la paliza, la sangre circula, nunca deja de circular, pero circula más lenta. Con lo cual, este efecto vasoconstrictor hará que se contraiga todo y el vasodilatador, el calor, hará que haya más circulación. Con lo cual, si hay más circulación, el oxígeno irá más rápido, el músculo se alimentará antes y nos recuperaremos antes.
pregunta, yo no sé si lo hice bien o no, pero en la carrera, en algún momento pensé, mira, mucho peor de cómo me va, no me puede ir, y creo que me fue bien. Me ponía crema recuperadora en los avituallamientos. No en todos, pero de repente decía, hostia, voy tal, pues. Entonces ese efecto que notaba ahí, a priori, me parecía que me iba bien. Estamos haciendo lo mismo, pero en plena carrera. Si recuerdas también, en la Titan también se hacía, y lo hicimos, porque normalmente el recuperador dices, lo pongo hago al final, pero el problema es cuando es una larga distancia. Si podemos recuperar entre medio, mucho mejor. Claro, por una carga explosiva no te paras a ponerte la crema, pero una carga de larga distancia es necesaria. Y lo sabes, hiciste perfecto. Es lo que tenías que hacer. Y entonces, hay mucha gente que dice, no, yo he acabado una carrera, entonces ahora durante 10 días para recuperar bien, no voy a hacer nada. Y otros que al revés, que dicen, no, yo al día siguiente ya salgo a hacer una recuperación activa. Sí. ¿Qué es esto? Es yo lo veo correcto. Lo que pasa es una recuperación activa adecuada y no muy bestia. A ver, volvemos a lo mismo. El cuerpo lleva una memoria de unos días metiéndole una paliza. Si tú haces sales a trotar, por ejemplo, estás reactivando todo. Es una manera natural, digamos, de reactivar toda la circulación del cuerpo. Si haces ejercicio, estás reactivando todo. O sea, al final tenemos un motor que es el corazón, pero si aparte del corazón está todo el movimiento nuestro que hacemos, ¿no? Entonces, si vascularmente estamos moviéndonos, estamos ayudando a recuperar. Es una recuperación activa porque lo estás haciendo tú, pero siempre con mucha calma, ¿no? O sea, no pegarte una paliza. Y si no haces al día siguiente, lo haces a los dos días, tampoco pasa nada. Pero yo lo veo bien. Y masajes. Cuando haces una cosa así, ¿con hacer uno esa semana siguiente? ¿O cómo había que hacerlo? A ver, como mínimo hay que hacer uno bestia después de la semana siguiente. Claro, todo depende del ejercicio que tengas después. O sea, si las carreras que tengas después, ¿cómo abordaríamos los masajes? Al final el masaje es, si recuperamos antes, podemos entrenar antes. Con lo cual es una ayuda al cuerpo a poder mantenerte a tope. Claro, dependiendo, si no tienes ningún evento en mucho tiempo, pues te puedes saltar a hacer masaje más espaciado. Pero si, claro, si la semana siguiente o las dos semanas tienes carrera, necesitas entrenar, con lo cual lo mejor es hacer un par de masajes para ponerte, activarte todo. Pero bueno, lo que vamos a hacer hoy es suplear unos cuantos.